El día de hoy les doy la bienvenida a nuestra celebración del 70º día de la República. La India ha estado a la vanguardia en las operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por la ONU, así como ha estado dispuesta a compartir su experiencia de desarrollo con más de 160 naciones. La India se ha convertido en una de las principales economías de mayor crecimiento. Tengo el placer de afirmar que las relaciones entre India y Venezuela continúan en alza. Tengo la certeza de que nuestros lazos de beneficio mutuo seguirán prosperando. Estamos acá rindiendo homenaje a la República de la India. 70 años de su nacimiento como república, 70 años donde rompieron con imperios que sometían de forma inadecuada, inapropiada, ilegítima e ilícita a países que sencillamente no les correspondía existir y estar. Nuestras relaciones han transitado un camino, estimado encargado de negocios, y quiero ratificarle en nombre del presidente Nicolás Maduro que ese camino va a seguir creciendo, consolidándose y expandiéndose. En el área de la energía tenemos extraordinarias relaciones energéticas y petroleras con la India, en el área de la educación, en el área de la cultura, en el área de la tecnología, del comercio y de la salud.